Hola, Caro, por aquí. ¿Cómo estás? Ay, ya estoy paseando en la tía. Pero anda bien. ¿Encantado usted? Pues, un regalo que me han dado. Está bonita, fíjate. Sí, muy bonita. Me la regalaron cuando yo estaba joven. Ya recuerdo que tengo. Ya tiene buen tiempo tenerla. Sí, de mi primera. La letrita esta me gusta, pues. La que sea así, sí. Tiene mucho significado. Sí. A mí me gusta también porque es la letra inicial de. ¿Cómo es del nombre de mi hija? Mateo. Está bonita. Ah, mamá. Sí, no, yo la compré con esta letra porque me gustó. Una vez yo me enamoré de un muchacho. Él se llamaba Moisés. Pues, la tenía alzada, cayendo la mano. Entonces, mejor véndamela. No, Dios guarde. Vendo mis sentimientos, mi amor. No, porque eso ya es todos mis recuerdos, no bien, porque fue mi primer amor. Pero imagínese cuando se acuerda de él y en la cadena, mejor véndamela. Ahí la de regalo al niño. No, Dios guarde. Y la doy al niño ahí para que la ande. Ay, Dios, le doy todos mis recuerdos bonitos que tengo a esta persona. Yo los recuerdos bonitos. ¿Dónde estaba jovencita? Es mi primer, como dicen, amor de niño. Algún día se anima ahí. Yo dudo porque la verdad. A mí me gusta por la letra que tiene. Sí, pero yo he buscado para niños. Pero nunca le he vendido, dije, a veces he pasado grandes necesidades, pero no me he atrevido a venderla porque la verdad significa mucho. Sí, he buscado así con las letras para el niño, pero nunca he encontrado. No. Es que esto hay que mandarlo a hacer, si no sé, se manda a hacer con la letra. Ajá, por eso debe ser que no la. Por eso no he encontrado. Sí, pero no, yo la vendo. Me quedo sin los recuerdos. Como que te recuerdo. Pues, le digo, algún día es animal y la van. Yo dudo, Caro. Está buena, pues me la vendo. Yo dudo. ¿Voy a buscar una yo? Sí, porque yo dudo que estas cosas las pueda vender, porque digamos que ay, es como que entierre el amor que una vez sentí por alguien y todavía quiero seguir. Todavía, le trae buenos recuerdos. Bueno, bonito. Está buena entonces. Así es. Mira, y la Olga, ahí está en la casa. No sé cómo sabe que hacer ambas. No sé, pero es como que de mí andé a ayudarle con. Hacer unas cosas ahí. Es que se fue para la escuela, pero como yo de ratito me fui poner mi tía. Ah, pues no me contestaba entonces los mensajes. Yo me fui poner mi tía, solo dejé a los niños allí, a los niños varones, cuidando a niños, y dije ya voy a venir, pero porque me habían invitado que viniera a hacer un voladito por ahí. Sí, es que temprano, pues. Entonces dejé a los niños varones y ahí en la casa. Pues a ver si ella estará entonces. No sé si ya vendría de la escuela ella. Yo voy a ver porque sí quedé haciendo cosas con ella ahí, como no contestaba los mensajes, no sé si ya está ahí. Yo ahorita voy para la casa, no sé. Está bueno entonces, pues voy a ir entonces a buscarla, ¿no? Vaya pues, Carita, va, pues. Vaya pues, cuídese. Vaya. Las coincidencias saben pasar. Pero usted, como el del negocio, usted lo va a dejar que hable usted. Yo voy a dejar ir, bebé. Algún error que cometa, sí le voy a empezar a dar su plastazo. Le tenemos que llegar siempre ahí con la platiquita. Sí, le vamos a llegar. Un rodillito le vamos a hacer para no decirle la verdad, porque como le vamos a decir. No, la verdad, tampoco. No le vamos a decir que ese vuelo le está a punto. Está a punto, ¿no? Mire. No vayan a darle tiempo. ¿Cómo crees que le voy a decir a alguien si de eso voy sobreviviendo? Anda hablando, ya saben, podemos ir a parar. Arriba. No, yo había pensado en Platanares. ¿Platanares? Sí. Y que ahí es bien cómodo, fíjense. Ah. Y que en Platanares es más cómodo que en Marihuana. ¿Le gusta ir en Platanares a usted, pa? No. ¿Usted siente cómodo ahí, va? Pero dice que allí en Marihuana. ¿Usted siente cómodo en Platanares? Marihuana y Salule. Sí, en Mariona sí, pero usted no quiere ir a parar. No quiere ir a parar, usted quiere ir a parar en Platanares. ¿Y usted? Yo, como no voy a cometer errores, no quiero siempre. Ah, ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Y vaya a salir partiendo el pie. Pero como. Tal vez vamos a parar esto como la marmada.
No, ¡Rene! ¡Mami! ¡Hola, Juancito! ¿Y eso por aquí? ¿Por qué no quiero un manguito? Gracias, Juan, siempre, caballero. Este es mi también. Así es, va. Qué bueno. Caballeroso. Sí, así le nota, pero por encima. Bien, sí. Nosotros. ¿Con qué pena íbamos a buscarla? Y, ¿a mí? Y pues no queremos también ser parte de andar llevando malas noticias. ¿Y eso? Pero. Dígale usted, yo les dije, yo no voy. ¿Qué traen? Una gran sequía de agua. ¿Ya va a llegar rico? Sí, pero por eso queremos decirle rápido. ¿Te lo digo al instante? Carmelo está bien grave. ¿Qué? Carmelo está bien grave. ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasó? Está bien, hecho lento. ¿Algún accidente o...? No. ¿Y entonces? Yo solo alcancé a ver que le como que ya. Y la panza le tumbeaba como que eran las olas del mar. Así le decían. Está grave entonces. Sí le decía la pancita. Ya, pelguellito, ya. ¿Ustedes lo fueron a ver? Sí, nosotros lo vimos antes de que lo llevaran, porque lo llevaron ya la comida, ¿no? ¿Ah? Sí. Nosotros hemos sido todo lo que hemos sido y hemos andado así en el país. Ya sabe, va. Sí. Pase. Vale. Pero, pase. Pero, le estamos diciendo la verdad y si no lo cree, voy a preguntarle a la mujer de Carmen. ¿Va a preguntarle? Va a preguntarle. Ya va a ver. Va a preguntar allí en la casa de si no lo cree, pues. No lo cree. Vieron a mí cómo iba. ¿Qué pudiera ser yo? Mire, pique. Me echó a la silla, mire. Pero con la lengua hasta por aquí le llegaba. Pues es grave lo que tiene entonces. No sé, como que. No sé, pero es algo como que la lengua le está enrollada. Es grave entonces lo que tiene. Santo Dios. Si no, a mí me va a dejar hablar, pues. No, es como que no le deja todo. Ahí se está zampando. Explíqueme, pues, porque la pique, verdad. Pues ya me preocuparon ustedes. Miren, a mí. Y él iba bien mal, y lo peor de todo es que ni un 5. Santo. Sin pista. Ah, pero. Como de. Sin como pista. Cuando anda la gente en los sábados de los pantalones, así es la frase. Él va como que pantalón el día sábado. Ah, sí, ahí, pantalón el día sábado, así va. Sin nada. Ajá. Señor, dame paciencia. Y pues nosotros venimos también, va ahí pues. Como le digo, con gran pena, porque con gran pena, y nosotros sabemos pues, que si hubiera algo que usted pudiera hacer, pues claro que sí, lo que fuera, que lo hace, pues. Pues claro, si yo pudiera, con mucho gusto. Sí, yo sé que sí, no me lo hace. Con mucho gusto lo hiciera, la verdad, porque. Y sí, que. ¿Quieres cuánto? Pues él lo dijo que tal la vez. Única que, ajá, que pudiera hacer algo por él era usted. Yo. Digamos que lo que fuera, pues, porque ya me preocuparon, fíjense. Que lo dijo si usted le prestaba $50. 50 bambulinas, no necesita. Pero yo ahorita, dinero no tengo. Dinero, estoy igual también. Pero bien me rebuscara por conseguírselo, pues. Se va a rebuscar, Noemí. Allí está. Yo sé que usted puede, Noemí. Inténtelo, Noemí. Vaya, Noemí. Hágalo. Hágalo por su... ¿Cómo? Pues que... No le digo hombre porque no estaban todavía amarrados. Si ya tuvieran el lazo de compromiso, entonces pues fíjense que sí, quizás me voy a... Porque la voy encontrando a la Carito por ahí, fíjense. La encontré. Y ella todavía me decía que me compró, que le había encantado esta medalla con la cadenita. Y todavía me rogó que la vendiera y yo le dije que no, porque no había mucha necesidad, pero veo que ahora sí vale la pena venderla. ¿Pero le ofrecí algo de marmaja? No, precio no le pusimos, pero yo fuera a comprar. No, solo es esto.
No, ni hágalo, no, ni hágalo por su hombre. Así lo voy ya porque sí, en pocos sí. días. Fíjese que sí. La mera verdad que sí. Voy a ir quizás a buscar a Caro, porque por ahí estoy yendo. Hágalo, no, vaya. Pues miren, nosotros no. La mera verdad, pues estoy dispuesto pues a conseguir algo para que vayan a dejárselo a Carmelo. Nosotros no es correrla, pero. No es mi. Ya pues fuera, quizás, ya, pues voy a ir a buscar a Carito, fíjense. No es correrla, pero no, quizás ya fuera. Ya como buscarlo, que llevara un abrazo en los pies, no de mí. Dele, no de mí. Apúrese. Dale, no de mí. ¿Qué? Apúrese. Dale. Que es Episto. Episto no es, pues, le va a ser de importancia para él, pues. Sí, no de mí, apúrele. Apúrese. Va a caer en buenas manos de Episto, no de mí. Le va a ayudar de mucho. Aquí lo veo ya, mire. Aquí lo veo ya. Yo soy el de la marmaja. Usted hace trato, pero yo soy de la tolola, papá. Aquí veo ya. De, después. Aquí después. Lo veo ya. Aquí lo veo. ¿A dónde está? Quiero ver. Que ahorita no anda nada, pero. Yo no veo. No, no anda nada. Sí, como aquí va a caer la tolola. Ahí lo veo ya. Sí, pero como. Así no bromeamos, hombre. ¿Qué es? Se la creyó, papá. ¿Va a caer la creyó? Se la creyó. ¡Olga! Qué raro que no contesta. ¡Olga! Ay, mejor esta hermanita, mejor loca hablando. Nada, no estaba la Olga. No, me estoy vaya a hablar y no contesta a nadie. Qué raro es que viajaron los niños y tenía que ir de la escuela. Pero no, no hay nadie ahí, ahorita que vine estoy hablando. Nada, ya me voy, ya, todos modos, ella no. Pues a ver qué, porque no ha venido, ya voy a averiguar porque es que no ha venido, pero ya tenía que venir nomás. Y usted la caja de la niña, pues ¿qué le pasa? Que ve toda agitada. No, todo preocupada, pero. ¿Qué le pasa? Pues la verdad, te había. Pues me salió un problemita por ahí. Como te había dicho, me dijiste para que te vendiera la cadena y te dije que no. ¿Sí? Pues, bueno, traía muchos recuerdos, pero la verdad ahorita pues tuve una situación y bien que te la vendieran. ¿Te va a animar a venderla entonces? De verdad que sí. ¿Pero estás segura? Ay, con el dolor de mi alma, pero sí, la vendería, porque la verdad que acabo de pasarme algo muy serio y la mera verdad. Pues sí, pues le acabo de decir hace un momento de que me dijo que no. Algo preocupado, la mera verdad, pues no importa hacerme de algo muy valioso que ha guardado durante años, pero la verdad, esto lo amerita. Bueno, yo sí la quiero, como le digo, quiero cadena por la inicial que tiene, pero piénselo bien, porque después no va a decir que es la de otra vez. No, ya. Ya lo pensé bien y la mera verdad es que quizás sí me voy a animar a venderlo porque pues tengo una necesidad muy grande ahorita, la mera verdad es que como te digo me pasó algo pues, y la necesidad por los que no. Está bueno entonces, ¿y cuánto quieres por acá adentro? Pues la verdad es que yo no pensaba venderla, pero está volada valiosa. Pero sí, por la necesidad que ando ahorita, porque es emergencia y es, pues te la dejo en $100. Chica, pero siempre está muy cara, ¿no? Está buena, en $100. No, me está muy cara, siempre está muy cara. Sí me gusta, pero siento que está pero con rebaja te la dejo hasta 75, porque la verdad ando una gran necesidad y la necesidad pues ahorita por ahí va me llevando al punto, quizás. Rebaja, lo menos $75, porque no la puedo regalar tampoco, porque eso es algo muy valioso. Pues mire, sinceramente, no, a mí me gusta, porque está bonita y le dije porque me gusta. Pero yo lo que le puedo dar, lo mucho que le puedo dar son $50. Lo que pasa es que ahora vale oro y ahora vale, digamos que vale una fortuna, pues porque no es la gran lo que vale, sino que lo que ahí estoy dando. Yo le digo simplemente, sí me gusta, pero $50 se los doy. Porque es lo que ando, $50. Pues, la verdad está bien. Está bien pagada, pues, creo que están 50 pesos. Está bien, porque la necesidad pues ahorita a mí anda molestando y. Algo que me ha pasado, una emergencia, porque tengo necesidad, no porque estoy dejando, digamos, regalando ahí todos los recuerdos que... Sí, porque la verdad $35 no los ando tampoco y pues en 50 yo la necesidad está regando ahorita, para mí es que está. ¿Te voy a ir nada más? Ok, aunque la estoy regalando, ¿verdad? Pero también la verdad necesito el dinero. No crean, no, yo siento que está bien pagada, $50. Porque... Ay, no briegue. La cadena vaya a vender a la joyería, vamos a ver cuánto no le van a dar. Lo que pasa es que como dicen, aquí uno pues le toca rematar las cosas, aunque. Está bonita. La voy a dar al niño, la voy a regalar. Sí, está bonita.
pues entonces voy a ir a lo que me urgía entonces, carito. Ay, espere otra, tal vez regresa. Vaya, está bueno.